La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra en el sur del Ecuador. La exuberancia de su vegetación ha propiciado la existencia de una gran variedad de microclimas, por tanto, la existencia de una vegetación y fauna diversas. Sumándose a ello la riqueza y sincretismo cultural de su población, al existir las etnias Shuar, Saraguro y la presencia de colonos, lo cual ha generado un encanto cultural y natural en donde cada rincón se vuelve un espacio por descubrir, y cuyo enigmatismo queda impreso en la memoria del visitante. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de una importante investigación, busca fomentar el turismo y brindar a la población del lugar otra forma de subsistencia, a través de la promoción de sus atractivos y gastronomía exquisita. Bueno, el proyecto está enmarcado dentro de la convocatoria anual que realiza el Vicerrectorado de Investigación. Y el objetivo principal de nuestro proyecto es poner en valor los atractivos culturales y naturales que tiene la provincia de Zamora Chinchipe. Hemos nosotros detectado productos turísticos que se pueden desarrollar en base a los atractivos ya existentes. Pues de hecho la ruta ecoturística sería ya un producto como tal, para que los gobiernos parroquiales y las comunidades que se encuentran a lo largo de la ruta ecoturística se involucren dentro de nuestro proyecto. Para visitar la ruta ecoturística en Amazonía Sur del Ecuador, se debe recorrer dos trayectos, la ruta cultural del misticismo y la ruta de las cascadas. En esta entrega les hablaremos de la ruta cultural del misticismo, en la que podrá descubrir el encanto de una cultura milenaria, la grandiosidad de sus cascadas y el trinar de las aves, que hacen la melodía perfecta para su esparcimiento. Partiendo desde el cantón Zamora, la primera parroquia a visitar es Timbara, en donde encontrará artesanías en base a guadúa y las moliendas de caña de azúcar. En la Casa del Bambú, el olor de la madera y la vegetación se conjugan para encontrar los más mínimos detalles hechos por la mano del hombre. Bueno, el nombre es escogido mío, con mis hijos por ahí, bueno, escogimos ese nombrecito porque le puse ese nombre, porque tenemos casi la mayoría de bambú, tenemos artesanía de bambú, la estructura también de la cabaña es de bambú, tenemos hasta las puertas del baño es de bambú, bueno, casi la mayoría es de bambú. Para llegar aquí, entra Zamora, 3 kilómetros, llega a unas carpitas, está la entrada a Timbara, sigue la vía, allá hay un puentecito, del puentecito coge mano derecha y a 1 kilómetro está
donde hay las artesanías de bambú. Bueno, las artesanías de este lugarcito están yéndose, bueno, últimamente se fueron a Italia, Estados Unidos y Taiwán. La mayoría se han ido ahí. Y aquí en Ecuador, a Cuenca. Continuando con la ruta, en esta misma parroquia, el aroma de los cañaverales hasta llegar a las moliendas y el cálido color de la preparación de la meladura le invitan a degustar de la miel y a compartir el proceso de esta tradición de antaño. Bueno, primero se acomoda la caña, se la trae de la corte y se la tiene allí. Ahí madrugamos a la 1 de la mañana, entonces dos están trabajando allí, uno mete el caña y el otro bota el bagazo. Es el primer proceso. Y ahí pasa por una manguerita, viene acá al tanque y ahí cae a las, como se llama, aquí se descachaza y se las reparte. Se las reparte entonces para meter candela, entonces sale rapidísimo, hierve eso, sale lo más rápido posible que se pueda. Y de ahí, pues, como han visto, la meneada, sacar el punto. Y ahí así usted como la ve, ahí le sacamos y ahí tienen que llevarla a vender ya. San Carlos de las Minas también forma parte de esta ruta. Aquí conocerá la historia del Dorado y del pueblo indígena más antiguo del país, los Jíbaros, visitando el Museo Petrominero y Antropomorfo. Aquí pueden encontrar lo que es antigüedades, mostrarios de rocas, todo lo que se refiere a rocas, el mostrario de minerales, tenemos nosotros culturas de diferente tipo, tenemos nosotros petrografía relacionado con rocas que se petrificaron a través de más de los 200 a 300 millones de años, como son los amonites y las conchas gigantes que tenemos nosotros en el alto valle del Nangariza, como los nacimientos de Numpa Tacaima. Al avanzar por la troncal amazónica, usted irá vía Ayacuambi, donde encontrará otro punto muy importante en la ruta cultural del misticismo, la parroquia Guadalupe, la misma que tiene entre sus atractivos turísticos al río Canzama y a la iglesia de la Misión Franciscana. Las cristalinas aguas del río Canzama, con unas amplias playas, propician el deleite y recreación familiar y la práctica de deportes acuáticos. Existen además canchas multiuso y áreas para cocinar equipadas con mesas y sillas rústicas. Junto al río se encuentra la iglesia de la Misión Franciscana, construida en los años 80. Forma parte de la Clínica Misional de Guadalupe, creada con el fin de ayudar a la gente de escasos recursos económicos en el área de la salud. Siguiendo con el recorrido de la ruta, llegará a la tradicional comunidad Shuar de Napurac en la parroquia La Paz, Cantón Yacuambi. Usted tendrá contacto con la gente y será partícipe de sus costumbres, cosmovisión y modo de vida de esta cultura centenaria. De artesanía tenemos de la changuina, como es la canasta. Tenemos este es asam, que lo tenemos también para brindarles y venderlos. Este es el punu de nuestra cultura. El ayampaco, el asado, el tongo que le decimos, el pescado del río. De igual manera, yéndose a la cascada, se puede bailar, se puede cantar. Cerrando este recorrido de ensueño, usted será testigo de la majestuosidad de dos grandes cascadas, Velo de Novia y Santa Clotilde, pertenecientes a la parroquia Cotupal. La cascada Velo de Novia posee una grandiosa caída. En sus alrededores se puede observar especies nativas del lugar y una múltiple variedad de mariposas. A la cascada Santa Clotilde se la conoce también con el nombre de Cascada Tres Chorreras. Es una cascada que forma varios saltos de agua, que en su conjunto tiene una diferencia de 400 metros. El último salto es de 150 metros, que cae formando estelas sobre una laguna, sintiendo la brisa de la misma a pocos metros. En este momento nos encontramos en las cascadas Santa Clotilde, un nombre puesto por los señores colonizadores del cantón Avon, quienes
por su estado, por su belleza o atractivo, por su brisa, que lo toma el nombre de poner una Santa Cleotilde. Para avanzar a llegar a esta cascada se siguen las siguientes vías. Partiendo de Loja, llegamos en Zamora, La Saquea, pasamos por la 28 de Mayo y hasta avanzar siguiendo la vía que se va a Tutupali. Y justo que se encontramos ahí un letrero, Las Tres Chorreras, y ahí se parte caminando con un tiempo de duración de unos 20 minutos, se nos llega a la cascada.